de Agroinforme, tengan ustedes muy buenos días, es un gusto estar compartiendo en vivo la información agropecuaria en este jueves 8 de septiembre, en una primavera tardía, ¿no? Estamos en invierno, pero a esta altura siempre en el marco de la Rural del Prado comienzan los calorcitos, bueno, no se deja ver todavía, algo de sol se prevé para la tarde de hoy, lo vamos a actualizar con nuestro compañero Nubel Cisneros en algunos minutos nada más, pero les contamos que tenemos una jornada con 11 grados 2 décimas, llegan algunos mensajes, por ejemplo Julio Hernández con su señora allá por el departamento de Colonia, cerca de Tararira, me comenta de que todavía está con la estufita prendida, desayunando y tomando mate. Bueno, los buenos días para ti, para la audiencia que está escribiendo de diferentes partes del territorio nacional. También Paso Antolín, escriben, dice que es una mañana fría. Vamos a ver cómo se está presentando esta jornada según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Tenemos a esta hora 11 grados 2 décimas, un viento a 7 kilómetros, la visibilidad 10 kilómetros, un cielo cubierto, humedad del 84%, y si observamos el mapa del Instituto Uruguayo de Meteorología, tenemos niebla en el norte del país, neblina en el departamento de Rivera, también en el litoral del país y en el centro, en el sur también neblina y alguna lloviznita que se está registrando a esta hora también aquí en el sur del país. La temperatura máxima de 11 grados 4 décimas según el Prado, la temperatura mínima 6,2 en Salto, la humedad máxima, varios departamentos con mucha humedad, 100%, Artigas, Florida, Salto, Tacuarembó y Yun, la mínima en Montevideo, en el aeropuerto de Carrasco, o Canelones precisamente, con 84%. Así se está registrando esta jornada entonces de jueves aquí en el territorio nacional, donde algo de sol está apareciendo, fundamentalmente en el litoral y en el centro norte del país. Así se está presentando esta jornada de jueves. Ya presentamos los titulares. Comenzó ayer la Expo Prado 2016, que se desarrollará hasta el domingo 18 de agosto. El ingreso de animales se desarrolla con total normalidad. Hoy jueves un experto de Nueva Zelanda expone en la muestra invitado por INAC. Ayer miércoles 7 de septiembre quedó inaugurado la Rural del Prado, la edición número 111. Fue definida por parte del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero Ricardo Reilly, como la fiesta del trabajo. Así lo destacó en diálogo con Agroinforme. Un año distinto a lo que han sido estos años anteriores. Tenemos que resaltar, bueno, lo que es este, siempre hablo del espíritu emprendedor, de todo lo que son la empresa, de lo que es el agro, pero en definitiva lo que está vinculado también a todo lo que hace a la economía del país, que es el agro, la industria, comercio, los servicios, y en definitiva tenemos una fuerte presencia de distintas empresas, y así como también creo que es importante destacar que no ha caído el nivel de reproductores, que eso es un dato importante, porque no hay que olvidar que esta muestra justamente se debe, y justamente la esencia y la naturaleza de esta muestra es, bueno, es la genética. Y estamos muy cercanos en el entorno de los 2.000 reproductores que están entrando en estos días, así que está todo dado para tener otro gran prado. Hay que ver que el tiempo nos acompañe, que todo hace indicar que, bueno, hoy se cortaría el mal tiempo, y eso es fundamental para nosotros, porque no hay que olvidar que gran parte de lo que es esta exposición es a cielo abierto, sobre todo la parte de juras, pero también en lo que es el propio predio y las recorridas son a cielo abierto, así que somos bastante dependientes del clima. ¿Qué se puede decir de la presencia internacional, de los diferentes países que acompañan la muestra un año más? No, sinceramente los países siempre acompañan, este año incluso más, vamos a tener presencias internacionales de personalidades importantes de los distintos países, creo que eso también hay que destacarlo y es importante. Vamos a tener la presencia, por ejemplo, de la gobernadora de Buenos Aires, que nos va a acompañar el viernes, después van a haber otras presencias que no están del todo confirmadas todavía, pero siempre los países acompañan a través de lo que son sus embajadas, así como también a través de lo que son sus distintas cámaras de comercio. Así que doy por descontado que vamos a tener un Prado. Quizá podrá ser distinto porque la realidad no es la misma de la de años anteriores, pero seguramente vamos a tener un Prado exitoso y con la mirada puesta en el futuro.
Como es tradicional, la inauguración de la Rural del Prado se realiza con el intendente de Montevideo, en este caso el ingeniero Daniel Martínez. Destacó el compromiso de la unidad alimentaria de Montevideo, que cambiará la cara de Montevideo rural y las distintas zonas del país involucradas fundamentalmente con la producción hortifrutícola. Esto destacó Martínez. Falta el financiamiento, no de los privados que han venido gestionando por su lado con organismos internacionales y nacionales. También está el dinero del gobierno central, que es una parte, digamos, los 10 millones de dólares que están comprometidos. Y bueno, nosotros lo teníamos, habíamos calculado unos 30 millones de dólares del Fondo Capital, que eso no fue aprobado. A los efectos de lograr que este proyecto, que no es de Montevideo, sino te diría es del país, y muy en particular del área metropolitana, San José, Canelones, pero también durante 5 meses del año recibe la producción de los invernaderos de Salto y de Bella Unión, o sea, pero que permitiría no solo trabajar con más comodidad, sino hacer envasado, packaging, hacer producción de alimentos y agregado valor, o sea, mejorar mucho en calidad y potenciar inclusive la competitividad de nuestra hortifruticultura. En eso, bueno, estamos buscando las formas de lograr, ahora que hemos recalculado, buscando ver qué podíamos achicar para lograr el apoyo de los 21 votos de la Junta, ahora tenemos una propuesta de ir con 20 millones de dólares, que con 20 millones de dólares podríamos realizar las obras viales, la de saneamiento, que es un poco donde hicimos más reducciones, etcétera, y luminarias, bueno, todo lo que implica la cuota parte de la Intendencia para que esto sea una realidad. Vamos a agregar algo más de lo que es esta Rural del Prado, revisando los portales de los principales matutinos, en este caso El Observador. En la edición número 111 de la Expo Prado, inicio con destaque para el rol de la ARU y del agro. En la primera jornada ingresaron 1.139 animales, sin rechazos por temas sanitarios en las grandes especies. A óptimo nivel sanitario, en los animales que llegaron a la rural no hubo rechazos en las grandes especies, recién lo destacábamos, según lo destacaron los veterinarios del Ministerio de Ganadería. Quedó inaugurada la Expo Prado 2016, Ricardo Reilly y Daniel Martínez destacaron la necesidad de hermanar el campo y la ciudad. Y hablando de otro tema, fuera del Prado, reposición, Plaza Rural vendió el 92% de su oferta de invernada, los precios se ajustaron a la baja frente al remate anterior. Esto es un remate de Plaza Rural que continúa hoy justamente en el Hotel Cottage, aquí en la capital del país. Hacemos la pausa, son las 7:38. Vamos a estar hablando con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Tabla de Guerra. Enseguida la pausa, ya que quedó también inaugurado el stand de esa Secretaría de Estado en la Rural del Prado. Ya volvemos. Con Agroinforme. Los uruguayos enterramos decenas de miles de toneladas de basura cada mes y reciclamos menos de 500. Sin embargo, casi la mitad de lo que desechamos puede tener una segunda vida. ¿Qué hace Uruguay con los residuos que produce? Con la conducción de Ana María Mizrahi y el análisis de Gerardo Caetano. Dimensión Uruguay. Jueves a las 21. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca, porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además tenés el respaldo Movistar con atención las 24 horas. Así, crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida, con más internet, llamadas y mensajes y los mejores smartphones 4G. Además, podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia, con tecnología doble emulsión. La línea más completa de biológicos a su servicio. Microsules División Biológicos. Prevención garantizada para el mundo.
Accede a la mejor genética financiando la compra de reproductores a través del Banco República con plazos de hasta 4 años y un cronograma de amortizaciones que se adapten a la generación de ingresos de su establecimiento. Por mayor información, consulte en la dependencia más cercana a través de la página web www.brau.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca, porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más a tu empresa. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar en internet, porque podés elegir cómo querés que sea tu página web o móvil y aseguramos tu presencia en los buscadores. Además, tenés un mail con el nombre de tu negocio. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. En San José, Urchitano invita a la liquidación total del tambo de Néstor Pérez en Ruta 3, kilómetro 87. Sábado 10, hora 13, rematará 230 Holando. Vea volante en www.holando.com. Remata Urchitano. Entre ir y volver de mi casa a la escuela, me toma 4 horas diarias. Es todo un desafío trabajar en el campo. Desde que salgo de mi casa hasta que llego, disfruto de mi profesión y todos los días es algo diferente. Tengo 2 hijos, Emiliano, el que va a la escuela. Maestra de vocación, que pone todo, es decir, hacerse los 80 kilómetros en invierno, con frío, con todas las inclemencias del tiempo, de 33 acá y estar a la hora, volver a atender a la familia y al otro día de vuelta, estar de vuelta a la escuela, eso creo que es un sacrificio que hay que destacar, es muy importante. Escuelas Rurales, sábado a las 13:30. Seguimos con Agroinforme. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Seguimos en vivo a través de Televisión Nacional. Siguen llegando mensajes de diferentes zonas del territorio nacional. Me dicen que si va a haber o no va a haber primavera. Me dice Mesa allá de Colonia Fernández Crespo. Sí, está bravo, ¿no? Parece que vamos a pasar del frío directamente al calor. Así se puede estar presentando justamente estos días. Pero vamos a ver cómo se está comportando justamente el pronóstico del tiempo para los próximos días, para esta semana. Bueno, vamos a tener una mínima de 10, que es la temperatura que tenemos ahora. La máxima de 17, cubierto nuboso, nieblas y neblinas matinales, baja probabilidad de precipitaciones escasas. Buena música, ¿eh? Muy bueno, realmente. Vamos a tener un viernes con una mínima de 9 y una máxima de 21, con nuboso y nuboso. El sábado 10 la mínima, 23 la máxima, nuboso. Y va a continuar nuboso, pero con sol el domingo. Vamos a tener un fin de semana con temperaturas elevadas realmente para disfrutar de la Rural del Prado. 21 de máxima en el norte, 19 por Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. 18 por Rocha, por el centro del país, 18 de máxima. 19 por allá por los pagos de Colonia, el departamento de Soriano. Gracias Juan Moreira, gracias Leo Castillo, la cantidad de gente, gracias familia Hernández. Seguimos saludando a la gente en esta mañanita fría. Siguen llegando fotos de Juan Moreira, de allá de Dolores. Bueno, muchísimas gracias, Paso Antolín. Recién veíamos también la foto que nos enviaban Julio Hernández de Colonia, que también los saludamos, así que muchas gracias por estar ahí. Así se está presentando esta jornada entonces de jueves. Hay que venir a la Rural del Prado, realmente está muy linda la exposición para venir a visitarla. Algunos ya me han confirmado que van a estar por el Prado y bueno, será un placer realmente conocerlos personalmente. Y también a través de los mensajes que envían todos los días. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ayer inauguró su stand. Fue el primero en ser inaugurado en el marco de este Prado 2016 con el riego y el cuidado del agua como ejes temáticos. Presenta Movistar Soluciones, múltiples soluciones para hacer crecer tu negocio. El stand del Ministerio pretende tener una comunicación fluida con los miles y miles de niños que visitan el Prado. Muchos son niños del interior, pero hay muchos niños y jóvenes que son de Montevideo y el Prado es muchas veces el primero o el ocasional contacto que tienen
con la realidad agropecuaria, y nos parece importante que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el resto de la institucionalidad agropecuaria, tengan un mensaje. Como verán, este stand es un stand muy austero, está basado en una decoración de especies de bosque nativo, ese bosque nativo que ocupa el 7% del territorio nacional y que está en el Uruguay protegido por ley, la misma ley forestal que hoy nos permite tal vez, o nos permitirá tal vez llegar a la tercer planta de celulosa y al millón de hectáreas forestadas en forma artificial, esa misma ley protegió al bosque nativo. Yo creo que es un símbolo de una política pública definida con mucho equilibrio entre lo que es la producción moderna y el agregado de valor y la preservación de los recursos naturales tan importantes en materia de conservación del ambiente y sobre todo de los servicios ecosistémicos. Y por otro lado el techo de agua, ¿verdad? Eso que simboliza el agua tiene que ver con lo que nosotros proyectamos como el futuro, ¿no? Los recursos naturales que de manera intensiva pero sostenible nos permitirán hacer un salto cuantitativo y cualitativo en nuestros sistemas de producción, con el enorme desafío de que esa intensificación sea sostenible, sea respetuosa de los sistemas y de los servicios ecosistémicos, a los efectos de producir más sin descuidar la capacidad productiva de los recursos para las futuras generaciones. Y nos parece muy importante en ese ambiente mostrarle todas las proyecciones de las distintas actividades productivas del agro, de la agricultura, de secano, del arroz, de la fruticultura, de la lechería, de la ganadería, de la carne, de la lana, para que sea un ambiente didáctico. Bien, muy recomendable, por cierto, visitar el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con esta con este tema que plantea justamente esta Secretaría de Estado. A las 6:30 de la tarde, se va a presentar en la Rural del Prado el doctor Peter Bernard, especialista australiano en mercados cárnicos, que expondrá sus requisitos para el éxito de los cambiantes, justamente, de los mercados mundiales. La actividad es promovida por el Instituto Nacional de Carne. Jonathan Santos dialogó con el ingeniero Federico Stana. Este año INAC hizo una propuesta diferente a la Asociación Rural del Uruguay sobre su participación en la Expo, que consiste básicamente de dos acciones. Una que es la más innovadora, digamos, que es trajimos a un experto australiano, un economista que se llama Peter Barnard, que ha trabajado más de 30 años en MLA. MLA es la Organización de Productores de Australia, que en base a una contribución por animal comercializado genera un presupuesto para determinadas acciones en muchos aspectos muy parecidas a la del Instituto Nacional de Carnes. Esta institución tiene una parte muy grande de su presupuesto y de su actividad enfocada a lo que es la promoción de las carnes australianas en el mercado internacional y en el trabajo en el acceso a mercados. A nosotros nos pareció que traer al señor Peter Barnard, que es muy conocido por los técnicos del instituto, ya que en los distintos foros en los que participan han interactuado mucho con él, para que nos dé una visión sobre cómo un país tan exitoso como Australia en el mercado internacional de carnes ha hecho sus deberes. Y siempre es bueno compartir experiencias y sobre todo ver formas diferentes de hacer las cosas. Nos parecía que traer a este experto y dar la posibilidad de que un público diverso, ya sea productores, ya sea estudiantes, ya sea docentes de las universidades relacionadas con el tema, ya sea personal del gobierno que puede tener que ver con temas de ganadería, con temas de acceso a mercados, y público en general, conociera de primera mano la propuesta que nos quiere hacer el señor Peter Barnard. Presentó Movistar Soluciones, múltiples soluciones para hacer crecer tu negocio.
Bien, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a repasar la agenda en nuestro móvil actualizado en la página de Agroinforme. Ingreso de bovinos va a continuar hoy, embarcando por 19 de abril. Se está realizando a esta hora. Ahí vemos justamente lo que son los principales títulos del diario El País en la jornada de hoy. Expo Prado, la comunión entre la ciudad y el campo. Seguimos viendo otros títulos. El Ministerio de Ganadería promueve la institucionalidad en el sector agropecuario. Seguimos repasando. Expo Prado comienza la mayor fiesta del campo. Ayer comenzó la Rural del Prado. Ayer en Plaza Rural se vendió el 92% de los ganados de invernada. Son las 7 de la mañana con 50 minutos y les seguimos contando qué va a suceder en el día de hoy. Bueno, van a ingresar los ovinos y los caprinos también a esta hora de la mañana, a las 8 de la mañana van a estar entrando por el embarcadero de Pelosi, lindo de ir a ver. Hoy se va a realizar la conferencia de prensa para presentar la paella para el libro de Guinness. Esto va a ser una conferencia de prensa que se va a realizar en horas del mediodía. Exposición de ovejeros alemanes, categoría jóvenes, se va a estar realizando entre las 10 y las 11 de la mañana. Bueno, se va a inaugurar el stand de Conaprole al mediodía. Siguiendo con la agenda, conferencia del Centro de Estudios para el Desarrollo, el multiespacio, ¿qué hacemos con el Mercosur? La inserción internacional del Uruguay en debate, es otro de los temas que se va a presentar. La conferencia Año Internacional de las Legumbres se va a estar realizando en la sala de conferencias FAO, Ministerio de Ganadería, CAM, la UCO y el INEA. Se va a estar realizando esta conferencia de prensa y también van a estar ingresando los suinos en el día de hoy después de las 10 de la mañana. En el Eco Cinema tenemos hoy Galpón de Ventas, Cortes Animados, El Libro de la Vida, para los más chicos a partir de las 3 de la tarde. Bueno, la conferencia recién le decíamos de Peter Bernard, doctor en Economía, que presenta el Instituto Nacional de Carnes. Vamos a tener Banda La Santa hoy a partir de las 9 de la noche en Plaza Prado. Toco para Vos también se va a realizar a partir de las 11 de la noche en Plaza Prado, como para entrar a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana al Prado y salir a las 2 de la mañana. Así que si quiere, hay para todos los gustos. Nubel Cineros está preparado para eso, ya está coordinando la agenda con Noelia para visitar la muestra del Prado, así que seguramente anoche hubo una movida muy grande en Plaza Prado con Marama. Lo vi a Nubel ahí en Plaza Prado, 7 de la mañana, 52 minutos. Ya le vamos a mostrar cómo ingresaron los primeros animales ayer aquí a la Rural del Prado. Ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. En la mañana estaremos hablando del Premio Nacional de Artes Visuales y presentándote la edición 2016. Rubén Olivera nos va a presentar Memoria para Armar, su nuevo proyecto escénico y musical. Recibiremos en piso a Rodo Sayagues, guionista de la película No Respires, que se estrena este jueves en Uruguay y está rompiendo todo en Estados Unidos. De la mano de Juan Sebastián Rodríguez nos vamos a un pueblo chileno, La Salitrera. Todo esto y mucho más desde las 9 en la mañana por Televisión Nacional. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca, porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más tu empresa. Y además tenés el respaldo Movistar con atención las 24 horas. Así, crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar mejor comunicado con planes a tu medida, con más internet, llamadas y mensajes y los mejores smartphones 4G. Además, podés autogestionar tus propias líneas y contás con atención personalizada. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Tornometal y JCB lo invitan a visitar su stand en el pabellón de Gran Bretaña de la Expo Prado, donde estará presentando el nuevo modelo de manipulador telescópico JCB, desarrollado para el sector agropecuario. Tornometal, entendemos su negocio. En Graneco nos dedicamos a la elaboración de harinas integrales. Cultivamos junto a productores familiares en pequeños predios de Montevideo Rural y Canelones. Nuestra forma agroecológica hace que nuestras harinas sean un alimento natural, sano y mucho más rico. Probalas. Graneco Cooperativa.
Terco, líder en tecnologías agropecuarias. Alambrados eléctricos, bombas solares, heladeras solares, balanzas y lectores. Consulte promociones en la Expo Prado 2016. Terco, 40 años junto al productor. Congreso Mundial de la Carne, Uruguay 2016. Distintas voces, una melodía. Con Movistar Soluciones tenés un mundo de posibilidades para hacer crecer tu negocio. Ahora podés hacer que tu negocio crezca, porque Movistar Soluciones te acerca un montón de herramientas para que conozcan más a tu empresa. Así crecer es mucho más fácil. Tu negocio puede estar en internet, porque podés elegir cómo querés que sea tu página web o móvil y aseguramos tu presencia en los buscadores. Además, tenés un mail con el nombre de tu negocio. Llámanos y te ayudamos a que tu empresa crezca. Movistar. Anita, ahora no es muy peligroso que te metas en la casa de cualquiera. Ay, no, Pedro. Es de Punta Carreta. Y yo sentí, parecía como si estuvieran en las nubes. Y tal, y yo le seguía dando el beso. Y no paraba, y le seguía dando el beso, y bueno. No, no, Pedro, no. Y cuando nos paramos otro beso más, y tal. Me encantó, Pedro. No necesito más nada. Rotos y descosidos, martes a las 21. Seguimos con Agroinforme. Vamos rápidamente a ver justamente el ingreso de animales. Fue el eje central de las actividades que se realizaron ayer en la Rural del Prado. Hugo Valentín, jurado de admisión en diálogo con Agroinforme. Hemos revisado alrededor de unos 40 y algo de caballos en lo que va de la mañana. Se comenzó a las 8 de la mañana y han ingresado las razas criolla, sangre pura de carrera, deportivo uruguayo y árabe. Y sin problemas por ahora. Y bueno, culminando a las 5 de la tarde la revisación, donde se esperan alrededor de unos 70 animales en el día de hoy. El miércoles siguiente, el miércoles próximo, ingresa el resto de las razas al local de la exposición. Reiteremos cuál es el trabajo que realizan ustedes, en qué se basa. En realidad acá se trabaja el jurado de admisión. Yo soy el jurado de admisión por ARU. Hace una revisación zootécnica del animal, donde se contemplan diferentes cuestiones como que responda al estándar racial, de que sea un reproductor realmente, dado que es una exposición de reproductores, y esa es la revisación por ARU y después la inspección veterinaria por parte del Ministerio de Ganadería contempla toda la parte sanitaria. Bien, ustedes pueden encontrar todo lo que sucede en la Rural del Prado hora tras hora, si están todo el día, durante todo el día, observando la página de agroinforme.com.uy, Expo Prado, ¿no? Guión Expo Prado, ustedes pueden tener toda la información de lo que está sucediendo al momento en el marco de la Rural del Prado. Gracias, familia Reina Barreto, de Constitución de Salto, hermosísimas fotos, divino el invernáculo realmente, los zapallitos y también las fotos de la familia. Así que muchísimas gracias por los mensajes que han llegado. No tengo más tiempo, son las 7:58. Lo único que los invito a que vayan a la Rural del Prado. Realmente, según Nubel, hoy frío y después van a haber temperaturas muy agradables para visitar la muestra durante todos estos días. Por suerte y ojalá se venga la primavera de una vez por todas. 7:59, hasta mañana, que pasen bien.